alors non. Bueno, ya estamos acá con uno de los integrantes del equipo de esta fiesta Palo Santo, este bar tan grandioso. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Camila, ¿cómo estás? Qué rico tenerte acá. Muy bien, muchísimas gracias. Y qué rico que ustedes nos hayan invitado a esta grandiosa fiesta, como lo he repetido, porque es que es magnífica. Acá no viene gente regular, acá no viene todo el mundo, acá viene la gente importante de Villavicencio, ¿no? Exactamente, tienes toda la razón. Está, digámoslo, está toda la farándula de Villavicencio en este momento aquí en Palo Santo. Vamos a hacer un recorrido donde ustedes se van a dar cuenta qué es la fiesta blanca aquí en Palo Santo. Bueno, vamos a ver esta fiesta, ¿de qué se trata? Hasta el momento, me encanta Villavicencio, pero este es el lugar más guapo que he conocido hasta ahora. ¿Y cómo te ha parecido la rumba de Palo Santo? Pues me han invitado a esta fiesta y me parece excelente. Está buenísima, es lo que decimos en España, de puta madre, está guapa. Bueno, nos encontramos aquí con nuestra compañera Julia Orozco, muy juiciosita en la rumba. Camila, yo me vine porque es que Despierta Millano está en todos los mejores lugares. Como tú sabes, somos un magazine que está en todos los mejores lugares y no podíamos quedarnos de Palo Santo. Hola, ¿y cómo la estás pasando? Te vemos súper contenta. Un tricito nomás. Sudando. La gota fría, se dice. ¿Cómo estás? Súper bien, feliz de estar en Villavicencio. ¿De dónde vienes? Soy de la capital, Bogotá. ¿Y hace cuánto estás acá en Villavo? Bueno, llegué hoy, vine específicamente a la fiesta blanca en Palo Santo. ¿Y eso por qué? Cuéntanos. Bueno, un amigo especial que se llama Andrés, estoy con él compartiendo y bueno, me invitó porque el que no viene a Villavicencio y no conoce Palo Santo, no conoció Villavicencio. No es nadie, no existe, como dice. Es perfectamente, no es nadie, no existe. Y bueno, ¿cómo te ha tratado el llano? Súper bien, hasta ahora muy bien. Vamos a ver qué pasa esta Semana Santa. ¿Y qué vas a hacer mañana? Trilogy. Dime. Vamos para la fiesta. ¿Para la fiesta de? Trilogy, creo que se llama. Es rumba electrónica, por supuesto, en la capital siempre venimos con esa onda electrónico. ¿Pero será que no resulta muy cansadito de acá de esta fiesta para los santos? No, para nada, la rumba hasta ahora empieza. ¿Será? Claro que son tres días, ¿no? Pero no se van a quedar hasta las 4 de la mañana. No, hoy es suave, pero mañana vamos con toda para la Trilogy. Pero sobre todo disfrutando la buena rumba de Palo Santo. Mándale un saludo a toda la gente de Bogotá, que se venga para acá el otro año. Claro que sí, a todos mis amigos de Bogotá, que por favor se vengan a Palo Santo a disfrutar de una muy buena rumba. Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus. Eh ben, y en a... Fiesta de Palo Santo, a la mitad hasta ahora la fiesta de Palo Santo, y nos causa curiosidad. ¿Por qué la fiesta es de blancos y no de rojos? Pero ella se vino de rojo. Pero la silla es de rojo. ¿Solo para que combine con la silla? ¿Cómo hiciste para entrar acá de rojo? Me dejaron entrar. ¿Influencia? ¿Extorsión? Sí. ¿Extorsionaste a alguien? ¿A quién? Hola, yo soy Mónica Palacios, estamos en Palo Santo. Les recomiendo que vengan, está buenísimo, no se lo pueden perder. Es la zique, le problème. Problème ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante.